Si ya de por sí costaba entender que Vanessa Martín haya pasado de atizar a Sálvame a sentarse en el Deluxe, menos van a entender muchos lo que ha sucedido esta tarde en Telecinco. La posición de la fábrica de la tele es complicada. Hace unos meses Jorge Javier censuró a Paloma García Pelayo por airear la sentencia por lesiones de Pepe Navarro en directo en el Deluxe, y ahora, como si nada hubiese pasado, cambian los cromos y a la que sientan es a la silenciada. Pero espera, porque la cosa no acaba aquí. Pues si ayer Kiko Matamoros le callaba la boca a Jorge Javier diciendo que efectivamente se había silenciado a Vanessa, ya que Pepe era una persona con mucho poder, cosa que Vázquez negaba enérgicamente, hoy los que parecen sus perros de presa se lanzan todos a una para repetir como un loro este mismo argumento. Este es el caso de María Patiño o Kiko Hernández, que iban a sostener que Vanessa no ha sido silenciada. De hecho, Patiño cuestionaba que el Deluxe siente a alguien que ya ha hablado en el pasado para volver a contar lo mismo. Parece que existe ya una guerra interna en el programa y vemos cómo los que se creían dueños del cortijo ahora se retuercen. Vázquez, como no, volvía a repetir hoy que no es cierto que Pepe Navarro sea poderoso y haya silenciado nada, y que Vanessa no es una mujer silenciada. En fin, un sinsentido cada vez mayor el que vemos cada tarde en Telecinco.